¿Qué tal? Buen día. A continuación les vamos a mostrar este tipo de chapas magnéticas que es dedicado para la parte de puertas corredizas, que es la MAC175. Más enfocada a puertas corredizas y es uno de los accesorios también más pedidos, ya que no existe mucha solución para ese tipo de puertas. ¿Cuál es la operación de este sistema? Prácticamente nosotros vamos a poder encontrar que la chapa magnética es como una chapa magnética convencional, donde le conectamos 12 volts. Tiene aquí esta chapa algo muy peculiar, que ella contiene una entrada de botón, tiene una entrada de salida de voltaje y tiene también lo que vendría siendo aquí en este borne, una salida de contacto magnético para saber el estatus de la puerta. Entonces, con el negro y el azul, eso es el que nos sirve a nosotros para la parte de la apertura. Les vamos a dar un corto, ¿ok? Y vamos a poder ver que esta parte, pues obviamente es la que va a sujetar la parte de la puerta corrediza. Y este sería en el marco. Entonces, la desactivación es por 5 segundos. En cuanto llega a la puerta, se vuelve a magnetizar, ¿ok? No es nada complicado. Es algo muy seguro, sé que serían 175 libras. Y considerando que una libra aproximadamente es como medio kilo, pues solamente bastaría con hacer la división de 175 entre 2 y eso sería aproximadamente en kilogramos. ¿Ok? No es nada complicado, es muy fácil y contamos con este indicador que a la hora de que nosotros damos una apertura, ¿ok? Se desactiva, contamos los 5 segundos, en cuanto pasan 5 segundos se vuelve a restablecer el indicador. Y prácticamente la puerta vuelve a quedar activada. ¿Okay? Cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos en el departamento de ingeniería en Siscom. Hasta la próxima.